Ya, le decía que íbamos a hablar de la juventud, de esos detalles, y vamos a hablar, vamos a revisar los diarios un poquito más, así que con calma. Bárbara Leighton, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Muy bien, gracias. ¿Todo bien o no? Sí, todo bien y contenta de que me den este espacio para conversar con ustedes. Perfecto, vamos a conversar porque, a ver, tú trabajas con la juventud, con el INJUV, digamos, y estás nominada como joven protagonista del voluntariado a un premio importante. Cuéntanos un poco cómo se ha dado, qué es lo que haces. Bueno, principalmente esto es una nominación a jóvenes del Maule en distintas categorías. Está en cultura, emprendimiento y deporte, y en mi caso quedé en voluntariado, somos tres nominados. Soy la única linarense dentro de toda la región, así que eso me pone contenta. Y básicamente es como una nominación y una distinción por trabajar, digamos, por toda la trayectoria que uno ha tenido en el área de voluntariado, de hacer cosas y estar motivada por la juventud y también por las personas principalmente. El hecho de ser nominado ya es importante, que alguien dijo, no, la Bárbara, está bien lo que está haciendo. Está. Bueno, cuéntale qué es lo que estás haciendo. Bueno, ¿cuánto tiempo? En fin. Principalmente, bueno, yo tengo 22 añitos y... Oye, así que tenía miedo. Sí, todos me dicen lo mismo, así que tengo la juventud para largo. Bueno, yo desde pequeña he estado en el Movimiento Juvenil Salesiano, acá en Salesiano Linares toda mi vida, ya más de 10 años en una comunidad llamada CAS, y ahí trabajamos siempre con niños vulnerables, donde hacemos las colonias salesianas, que ya hace muchos años incluso mi mamá hizo, donde llevamos a niños, les damos comida, hacemos actividades y también periódicamente estamos haciendo actividades dentro de distintas poblaciones. ¿Los llevan? ¿Dónde los llevan? Los llevamos a los pequeños, a Salesianos, por una semana donde ellos vienen, por ejemplo, sobre todo en las vacaciones, donde los papás están trabajando y los niños para no quedarse solos, vienen. Así que ahí trabajamos con ellos. Eso por más de, ya llevo más de 10 años trabajando ahí. Y paralelo, he quedado seleccionada y he podido nutrirme en muchas áreas, por ejemplo, a nivel internacional, he estado en Foro Mundial en Buenos Aires, he estado en Foro de Desigualdad en México, y todo esto seleccionado y de forma gratuita, simplemente por este trabajo e ir conociendo, digamos, a la juventud. También estuve en la Ruta Quetzal, dentro de eso ya como que me empoderé y dije, vamos a empezar a hacer proyectos propios, en donde hicimos Andariegos Tolimaule, donde fue un intercambio con entre una organización que estamos viendo incluso en las imágenes. Cuéntanos un poco, claro, de estas organizaciones. Ahí estamos con Jóvenes Independientes de Armero Guayabal, que es una organización colombiana, en donde, impulsado un poco por el Organismo Iberoamericano de la Juventud, decidimos hacer un intercambio cultural donde nosotros fuimos a... Esta imagen estamos en Pejerrey, pero nosotros también fuimos a Colombia, solamente con autogestión, o sea, nosotros juntamos plata, fuimos, hicimos actividades sociales, medioambientales, hicimos corrida, allá en Colombia hicimos bicicleta. Entonces fue realmente muy importante porque no todos tienen la posibilidad de viajar o de conocer y también de, sobre todo este pueblo que fuimos, porque es un pueblo relativamente pequeño, entonces todos, oh, están los chilenos y vamos a hacer actividad. Fuimos 5 y colombianos vinieron 3. Entonces fue como bien interesante y ahí a empezar a hacer proyectos. Y así nació, por ejemplo, JOCAM después de esto, que son Jóvenes por el Cambio, que somos linarenses y un colombiano, que ya estamos trabajando para darle, digamos, a través de nuestras profesiones, de nuestros conocimientos, proyectos para Linares que tengan, digamos, una cara alegre para la comunidad en medio ambiente, en salud, y así pronto ya van a ir sabiendo de nosotros porque estamos muy motivados por hacer el cambio y hacer voluntariado. Qué bien, han ido a Buenos Aires, me dijiste, han ido también a Colombia, no sé, ¿en qué ciudad fueron a Colombia? A Armero Guayabal. Ya, te fui a México. A México también, y en la Ruta Quetzal pude estar en el Parlamento Europeo, en Francia, en Panamá, en Bélgica, y eso es solamente gratuito, y para también empoderar un poco a la juventud y también a la gente que nos está escuchando, que
Nosotros los jóvenes tenemos ganas de hacer cosas, entonces que nos den estas plataformas. Ahora la nominación básicamente es un premio ya solamente por ser nombrado, porque nos da estos espacios de que escuchen lo que estamos haciendo, que luego los proyectos, programas o gente que ve que estamos haciendo cosas nos financie nuestros proyectos, que básicamente es dar un bienestar a las personas desde lo que nosotros conocemos, y la fundación misma es querer a las personas y dar beneficio a ellas. La juventud está haciendo cosas que son importantes, importantes para la comunidad, para otras personas en situación de riesgo, en fin, hay muchas opciones. Exacto. Bueno, yo estoy estudiando medicina ahora. ¿Dónde estudias? Estoy en la Universidad de Talca y también ahí ya tuve un enlace más con el INJU, ya que estamos haciendo un programa para, digamos, generar líderes para la salud en la región del Maule, que ya también van a saber de este programa que vamos a lanzar pronto. Y junto con esto vamos a hacer rutas médicas, que principalmente vamos a concentrarnos en Talca, pero como yo soy de Linares y uno le tiene cariño a su pueblo, la idea es venir de a poco y digamos dar un salvavidas, porque no podemos solucionar, pero hacer este voluntariado para personas que tal vez no tengan un acceso a la salud o le cueste llegar, nosotros vamos a intentar llegar a ellos. Obviamente estamos empezando, entonces la idea es hacer un programa potente y que quizás se pueda hasta replicar. Y ahí la INJU, digamos, tuvimos un contacto por esto y me dijeron, ¿sabe usted como que es motivada por la juventud? Usted es la nueva nominada para protagonista del Maule, que aún no gano. Entonces sí, ahí, claro, estás ahí, Irma. Le quería contar a las personas cómo pueden ganar. Exacto. ¿Cómo puedes ganar? Ya, vamos. Bueno, quería invitar a todas las personas que tienen Instagram, o si no tienen Instagram, pueden hablar con sus hijos, con sus nietos, con los que sepan de tecnología. Yeah. Pero en Instagram ustedes ponen INJUV, que es INJUV, INJUV Maule, y pueden votar por mí dándole simplemente un me gusta en el video en el que yo aparezco, en la categoría voluntariado, que dice Bárbara Leighton, para que no se asusten y si no se acuerdan de mi cara, ahí dice Bárbara Leighton, nominada a protagonista del Maule por el área de la juventud. Y ahí pueden votar por mí, que básicamente es un me gusta, un like, y me dan más posibilidad de poder alcanzar a ser la ganadora de protagonista del Maule, que realmente es una nominación hacia mí, pero detrás de mí, junto conmigo, verdaderamente hay un equipo gigante, y esto nos va a dar visibilidad para no tan solo los proyectos de la Universidad de Talca con la Escuela de Medicina, sino también acá los proyectos que estamos llevando con jóvenes de Linares. Aquí estaba mirando, entré a Instagram, después a INJU Maule. INJU Maule. ¿Y ahí qué hacemos ahí? Y ahí buscan en la categoría. Hay una foto que dice categoría voluntariado y ahí va a encontrar vamos mi a hacer video. El crédito. Estamos haciendo en Instagram aquí para hacerlo. Antes que te vayas, te vamos a dejar lista aquí. Muchas gracias. Dándote el like. Así que todas las personas que se metan a Instagram, le den me gusta y me ayuden a ganar, y que también nos dé visibilidad en toda la región del Maule, que nosotros estamos haciendo cosas desde Linares y que estamos creyendo en nosotros. En el asunto de la medicina, yo creo que, claro, hay una medicina que es reactiva y todo, pero en forma preventiva podemos hacer muchísimas cosas. Exacto. Yo creo que el mejor negocio en la salud es no enfermarse. Exacto. Bueno, básicamente todavía no somos países desarrollados también en el área de la salud por esto mismo. Nosotros estamos haciendo un modelo que es básicamente resolutivo y no preventivo. Y las grandes, digamos, potencias mundiales en salud, se ha visto que los programas van impulsando más dinero en la prevención, claro, que en la rehabilitación, por ejemplo. Y eso también queremos manejar y enseñar, o sea, la diabetes, la hipertensión, son enfermedades que ahora están muy, muy contingentes en nuestra realidad chilena, sobre todo. Y es como, no tengo diabetes, como casi como tengo un resfrío. Y la potencia de esta enfermedad puede calar muy profundo y tener consecuencias catastróficas al final de tu vida. Entonces, son enfermedades prevenibles, totalmente, digamos, manejables desde el conocimiento. Si nosotros conocemos esta enfermedad, nunca vamos a llegar a tenerla, y eso nos da una vejez más digna, una vejez que nos permita movernos, que nos permita estar activos y no llegar como a finalizar nuestra vida mal. Conversaba otro día con alguien que me dice, tengo diabetes y pero te estás controlando. Ah, me dijo, sí. Pero ¿cómo? ¿Incluso para qué me voy a controlar? Persona de 52 tenía más o menos. Entonces uno dice, pero
Oye, ocúpate. Exacto. Es que la desinformación, yo creo, y también es trabajo tanto del gobierno como también de nosotros, la nueva generación de médicos, que estamos también muy entusiasmados por hacer una promoción de salud y una educación en salud, donde obviamente tenemos 15 minutos en el consultorio, por ejemplo, para atender. ¿Por qué? Porque es lo que da por la cantidad de gente en el lugar y es lamentable. Entonces también poner dinero para poner más médicos al servicio de la gente y también instancias, no sé, ahora mismo, ¿por qué en la televisión, un programa financiado tanto por la municipalidad o por el gobierno, de que en todas las televisiones de la región, de las regiones eduquemos? O que esa es la idea. En los centros, eso se puede hacer, pero falta esa la motivación y también un poco el dinero para financiarlo, porque es muy importante eso, prevenir, que gente a veces muchas veces educada o no, no tiene ni idea de... Educada en otras cosas, pero exacto, no en la salud, cómo manejarse, que es importante. Bueno, Bárbara, te agradezco mucho que hayas venido con nosotros y que te vaya muy bien. Te vamos a dar muchos likes para, sí, que, por favor, para que te vaya bien. Muchas gracias. Un gusto y gracias por invitarme y visualizar estas plataformas y esta vida juvenil también, que también están los jóvenes que queremos hacer cosas. Perfecto. Bárbara Leighton, joven protagonista voluntaria, entonces, que estás nominada ahí. Te buscamos, Bárbara Leighton, y te buscamos ahí. En Injub Maule, en Instagram, y le dan like. Eso es un voto. Perfecto. Muchas gracias.